¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Estoy seguro que si te gustan las curiosidades, te tiene que gustar la historia, y si te gusta la historia, te deberían fascinar las fotos históricas. Por esto y por mucho más, estas son 50 fotos históricas que tienes que ver. 1. Lo que parece ser un simple beso entre dos personas tiene una gran historia detrás. La mujer besando a un soldado estadounidense que regresa a casa a bordo del barco USS Monticello era la actriz Marlene Dietrich, una mujer alemana quien había ayudado a luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. 2. Así es como se veía el cohete espacial de la misión Apolo 11 minutos después de haber despegado. Esta misión espacial quedó en la historia por ser la primera vez que el hombre lograba pisar la luna. Y en la fotografía podemos ver la increíble potencia que tenía esta nave. 3. Hoy en día tenemos toda la información en internet y con un simple teléfono móvil podemos hacer lo que queramos. Pero antes, cuando no había tanta tecnología, las cosas parecían un poco más complicadas. Y así es como se veían 6 científicos de la NASA junto con su tabla de cálculos. 4. Por suerte hoy en día hay bastante regulación acerca de las mascotas que pueden tener las personas. Pero hace unos años no había tanto control y esta foto muestra a la actriz legendaria de Hollywood Audrey Hepburn haciendo las compras en un supermercado junto con su siervo Ip. 5. Lo que parecería ser un set de grabación de una película es en realidad la foto de un adolescente sosteniendo un rifle AK-47 mientras fuma un cigarrillo en un funeral en el cementerio de León de Sarajevo. Todo esto se dio durante la guerra de Bosnia, la cual se desarrolló entre 1992 y 1995, cobrándose la vida de miles de personas. 6. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las diferentes personas que habían sido exiliadas durante el conflicto buscaban volver a sus hogares. Y así es como se ven un grupo de personas japonesas quienes caminan por una estación de tren en California yendo al aeropuerto para volver a su país a reconstruir sus vidas. 7. Hoy en día, uno de los destinos turísticos más populares de Sudamérica son las ruinas de Machu Picchu. Y aunque hoy estén adaptadas para el turismo, así es como se veían en 1912, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham lograba descubrir este curioso lugar. 8. Así se veían algunos de los dueños de las tiendas del barrio coreano en Los Ángeles, tomando posiciones defensivas para enfrentarse con armas a los manifestantes durante los disturbios de Rodney King en 1992. Este conflicto se había desatado por un ataque racista contra un taxista estadounidense ese mismo año. 9. Sí, estás viendo bien. Un perro está volando por los aires luego de haber saltado para atravesar una trinchera en plena batalla de la Primera Guerra Mundial. Estos perros eran entrenados para enviar mensajes dentro del campo de batalla y tenían la habilidad para saltar y escalar las grandes trincheras. 10. Johnny Cash fue uno de los cantantes más importantes del siglo XX y considerado como el rey de la música country, se encargó de cantar en todos los lugares posibles. Y en esta foto lo vemos cantándole y tocando la guitarra a unos cuantos prisioneros de la cárcel de Folsom, California en 1968. 11. Uno de los momentos más tensos para cualquier soldado es el momento previo a llegar al campo de batalla. Y en esta fotografía vemos a un grupo de marines de Estados Unidos mirar a una mujer en una revista minutos antes de llegar a las playas de Tarawa durante la Segunda Guerra Mundial. 12. Aunque las guerras hayan sido entre personas, los animales siempre fueron muy importantes en el campo de batalla, y en este caso podemos observar a un grupo de soldados alemanes divertirse un rato mientras disfrazan un perro de servicio en la Segunda Guerra Mundial. 13. Lo que parecería ser una simple reunión familiar tiene una historia bastante trágica detrás, ya que lo que vemos es un pobre sobreviviente del desastre minero de Spring Hill reunirse con su hija y esposa después de haber pasado 5 días atrapado bajo tierra. Tenemos que saber que el colapso de la mina de Spring Hill terminó con la vida de 75 personas. 14. En la foto vemos a Adolf Hitler reunido con el presidente checo Emil Hácha, pero no se habían reunido para hablar de cosas positivas, sino que en esta reunión Hitler le estaba contando los términos de la rendición de Checoslovaquia ante la inminente invasión alemana en 1939. 15. Una de las etapas más oscuras de la humanidad se dieron cuando la esclavitud todavía existía, y en este caso nos encontramos con un marinero británico cortando con una sierra las cadenas en la pierna de un pobre hombre. Se entiende que esta foto es de finales de 1800, cuando se abolió la esclavitud. 16. Hoy en día los tatuajes se realizan con muchas medidas de higiene y seguridad, pero hace un par de años así es como se veían los estudios de tatuajes en Estados Unidos. Un tatuador sin guantes y fumando cigarrillos con el hombre tatuado y su amigo. 17. Lo que parecería ser un simple señor con un traje de baño antiguo es en realidad una foto de Al Capone en su mansión de Palm Island en 1929. Al Capone fue uno de los mafiosos más famosos de la historia, y su vida llena de delitos lo hizo terminar encerrado en la tan famosa prisión de Alcatraz. 18. Por suerte hoy en día las condiciones laborales cambiaron mucho e imágenes como esta ya son imposibles. En esta foto vemos al obrero Carl Russell sentado 360 metros de altura sobre una viga del Empire State en plena construcción en 1930. Y sí, por si te preguntabas, la falta de seguridad hacía que la construcción sea uno de los trabajos más mortales de la época.
19. Los zoológicos fueron quedando cada vez más abandonados porque el ser humano logró evolucionar y entender cuál era su lugar en el mundo. Pero antes la cuestión era muy diferente, y así se veía una niña que caminaba junto con un pingüino en el zoológico de Londres en 1937. 20. Cuando viajamos a algún destino turístico, es muy común que comamos alguna comida típica en un puesto callejero, pero esto que digamos es algo muy pero muy antiguo. Y así es como se veía un típico puesto de comida italiana en las calles del Harlem en Nueva York en 1955. 21. La multitud que se ve en la fotografía son más de 500.000 personas que habían llenado la Plaza Manej de Moscú para exigir la renuncia del presidente soviético Mikhail Gorbachev y sus compañeros comunistas en la primavera de 1991. Y unos meses más tarde, la URSS se disolvería. 22. Antes de sacar esta foto, Carl Ackley se había encontrado con un leopardo y luego de pelear durante unos minutos, terminó matándolo con sus propias manos en su intento por sobrevivir. Luego de esto lo embalsamó y lo donó a un museo. 23. Estar luchando en la Segunda Guerra Mundial no debe ser nada fácil, y tener que pelar cientos de cebollas tampoco. Por lo que estos soldados en Tobruk, Libia, en 1941, tuvieron la gran idea de ponerse sus máscaras antigás para no llorar cuando las cortaban. 24. Lo que parecería ser una recreación perfecta para un póster o una revista, es en realidad una foto que se sacó en 1939 a una estación de servicio en Gordontown, Carolina del Norte. Como se puede ver, está el dueño, sus empleados y dos bombas con combustible para cargar a los autos que pasaban. 25. Lyndon B. Johnson le grita a los pilotos de un avión cercano que apaguen sus motores para que John F. Kennedy pueda hablar. Esto es lo que ocurrió cuando se desarrolló la campaña presidencial de 1960 en Amarillo, Texas, ya que los políticos habían tomado como escenario la pista del aeropuerto. 26. Aunque hoy en día en la mayoría de los países conseguir bebidas alcohólicas no resulte un problema, desde 1920 a 1933 en los Estados Unidos corría la ley seca. Y en esta foto se ve a unos actores muy conocidos del cine festejar por el fin de la prohibición en 1933. 27. Lo que se ve en las fotos no es un cadáver, sino que es uno de los dos bronces Riace. Estos eran dos estatuas de bronce del año 1400 que fueron encontradas en el mar de Calabria en Italia por un buzo aficionado en 1972. 28. En la foto vemos a un niño con un sombrero nativo americano salir de un pozo para carbón de una vereda en Estados Unidos. Estos pozos se usaban para entregar fácilmente el carbón en las diferentes casas hace unos cuantos años. 29. Lo que parecería ser un gran salón, era el lujoso salón de primera clase del legendario transatlántico Titanic. 30. Aún con todo lo negativo que representaba la Primera Guerra Mundial, distintos soldados judíos del ejército alemán y austrohúngaro se organizaron para celebrar el Hanukkah. 31. A quien vemos en la foto es a un chamán mongol en 1909. Los chamanes en Mongolia siguen siendo muy comunes hoy en día, solo que la mayoría no dedican su vida entera a esta cultura, sino que prefieren mantener una figura ordinaria frente a la sociedad. 32. Durante la guerra de Bosnia, hubo muchas mujeres que formaban parte de las líneas de francotiradores. Y en este caso, vemos a un adolescente de 20 años cargando su rifle en una habitación segura en Sarajevo en 1992. 33. Quien maneja el auto es el expresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Y sí, era un autoanfibio, uno de los 4.000 autoanfibios que se produjeron en Alemania durante la década de 1960. 34. Lo que parecería ser una simple foto de una mujer, es en realidad una foto sacada a la princesa Isabel II en el Palacio de Buckingham cuando esta tenía 20 años en 1946. 35. Durante 1937 y 1938, Japón invadió China con la excusa de expandir su territorio, y en este conflicto se dio algo tan terrible como el uso de prisioneros chinos como blancos para ejercicios de bayoneta. 36. Aunque las guerras se den entre millones de personas, en esta foto vemos a un solitario soldado estadounidense en el bosque de las Ardenas en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. 37. Lo que parecerían ser dos simples trabajadoras tomando un recreo, tiene mucha más historia al saber que debido a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a realizar trabajos en donde antes solo había hombres, como en este caso en un aserradero. 38. En la foto vemos al famoso cantante y líder de Nirvana Kurt Cobain visitando a Williams Burroughs en su casa en Kansas en 1993. Este hombre era uno de los escritores y críticos más reconocidos de Estados Unidos para ese entonces. 39. Los Juegos Olímpicos, uno de los eventos más antiguos que todavía hoy ocurren, y en este caso, tres hombres corriendo hacia una gran fotografía de la primera maratón en los Juegos Olímpicos de verano de 1896. 40. John F. Kennedy, quien fue el presidente número 35 de Estados Unidos, tuvo una vida llena de tragedias, pero al menos tuvo algunos momentos felices, como se ve en esta foto cuando se graduó en Harvard. 41. Esto no es una película de ciencia ficción, sino que son un conjunto de pilotos vestidos con un traje de presión completa, necesario para poder volar los aviones espías SR-71, los cuales podían llegar a la increíble altura de 24.000 metros. 42. General Motors es una de las compañías automotrices más legendarias de Estados Unidos.
Y en 1956, así es como se veía el centro técnico de una de sus fábricas en Detroit, lo cual parecía súper futurista para la época. 43, si no lo reconoces, este es Steve Buscemi, un actor de reparto bastante conocido en Hollywood, quien en 1980 no se dedicaba a la actuación, sino que formaba parte del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. 44, aunque hoy en día la electricidad se haya adueñado de la mayoría de las ciudades, antes la iluminación se lograba con farolas a gas, y en esta foto de 1962 se ve un trabajador encargado de encendiendo las diferentes lámparas en el centro de Londres. 45, a estos dos hombres le debemos muchísimo por haber creado dos de las mejores empresas de toda la historia. A la izquierda Steve Jobs y a la derecha Bill Gates se habían reunido para hablar del futuro de la computadora en la casa de Jobs en Palo Alto, California en 1991. 46, por suerte hoy no hay tanta discriminación como había hace unos años hacia las personas de color. Y en esta foto de 1960 vemos un claro ejemplo de cómo se vivían estas situaciones en los lugares cotidianos. 47, hoy existen leyes que protegen a la naturaleza, pero antes, cuando no había semejante control, teníamos fotos tan impactantes como estas, en donde un grupo de leñadores posan tras haber derribado a unas inmensas secuoyas en California. 48, en la foto vemos a un grupo de soldados estadounidenses caminar de la mano con niños holandeses vestidos con ropas tradicionales. Estos niños pertenecían a un orfanato que visitaron los soldados al final de la Segunda Guerra Mundial. 49, Harry Houdini fue sin dudas uno de los ilusionistas y escapistas más reconocidos de toda la historia. Y dentro de todos los números que tenía, su especialidad eran las esposas y cadenas, como vemos en la foto cuando posó para un fotógrafo en 1899. 50, estos niños no estaban practicando lucha grecorromana, sino que simplemente estaban aprendiendo a nadar en el patio de una escuela en Inglaterra a principios de la década de 1920. Antes de irme, déjeme ir saludando a unos suscriptores. Primero que todo, un gran saludo para Rodrigo LP. Después, otro saludito para Manuel Rosas. También un gran saludo para Javier de la Cruz Abreu. Otro saludo para Melissa España, que esperaba su saludo desde hace mucho tiempo. Y ya por último, voy a ir saludando a The Match. Otro gran saludo para Daniel Villafuerte. Y el último saludo se lo va a llevar el crack de Calixto. Ahora sí, dejen su like, comenten todo, realmente todo lo que quieran. No olviden de compartir el canal y video con sus amigos. Así que a besos más si os curioso. No olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse ningún nuevo. Ya sabes, Sin Curiosity.